creo que es saludable que se aprueben unos presupuestos con carácter transversal, cediendo unos y otros, porque son buenos para la Ciudad de Madrid y tenemos la convicción de que son buenos para la Ciudad de Madrid. Y en ese escenario, a mí se me pregunta, ¿está usted de acuerdo con conceder el título de hija predilecta al Módena Grandes? Y yo tengo que decir la verdad. Si no hubiera habido esa negociación de presupuestos, si no se hubiera producido esas cesiones por uno y por otro lado, mi opinión, desde luego, es que no se corresponde. ¿Quiere decir con esto que deniego al Módena Grandes? Ni mucho menos. No se me está poniendo cara de Pedro Sánchez, ni mucho menos, entre otras circunstancias, porque yo creo que todos somos conscientes de que Pedro Sánchez lo que debería es buscar pactos y acuerdos, en mi opinión, con la principal fuerza de la oposición y no con fuerzas que precisamente no creen en el futuro de España ni en el futuro en la convivencia de nuestro modelo constitucional. Nosotros lo que hemos hecho es, por el contrario, una negociación presupuestaria en la que obviamente se han planteado por unos y por otros líneas rojas, en nuestro caso, por ejemplo, bajar los impuestos y no subir un solo impuesto en la Ciudad de Madrid, en el caso del Grupo Mixto, el reconocimiento de Almudena Grandes. Por tanto, yo creo que la situación es muy diferente. Yo, que desde luego no tengo ningún miedo a los pactos, a los acuerdos y al diálogo, lo que sí es cierto es que no tendría la capacidad de poder hacerlo con aquellos que, sin embargo, lo que quieren es acabar con nuestro modelo constitucional de convivencia. Las cuestiones hay que tratarlas cuando toque y, por tanto, que el Congreso del Partido Popular de Madrid ni siquiera está convocado. Que, en segundo lugar, me parece muy bien que Isabel Díaz Ayuso se quiera presentar, si es un grandísimo activo político, si he dicho que demostró una fuerza arrolladora en las elecciones del 4 de mayo. Y, en tercer lugar, que en relación a lo que yo planteé respecto del partido, pues tocará cuando se convoque ese Congreso, en otras circunstancias, porque también pienso una cosa. En el Partido Popular se elige mediante primarias y los de los afiliados. Cuanto menos nosotros estemos hablando todo el día, menos influiremos en la opinión de los afiliados. Lo que estoy seguro y le puedo garantizar es que lo que pase en el PP de la Comunidad de Madrid no va a alterar ni afectar las relaciones, lo más mínimo, entre Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Téngalo usted por seguro. Es un verso del Partido Popular y yo creo, sinceramente lo digo, que si aspiramos a la reconstrucción, que es lo que está haciendo Pablo Casado, de todo el espacio del centro-derecha, necesitamos personas también que, como Cayetana, expresen libremente sus opiniones, pero que se enmarquen también dentro de lo que, insisto, es necesario configurar como un espacio político que se acerque a la mayoría social de españoles, que se sustenta bajo esa idea de que podemos convivir siendo diferentes. Él no aspira a las mayorías clásicas del Partido Socialista. Él no es lo que quiere las mayorías clásicas del Partido Socialista, son las que se sustenta buena parte de la historia de la democracia. Él lo que aspira es a tener una serie de minorías de bloqueo que, junto con su minoría mayoritaria, le permita seguir siendo presidente del gobierno. Y a mí me parece de una cortedad de miras, desde el punto de vista político y de convivencia para España, extraordinariamente importante. Cuando tenemos un presidente del gobierno que no entiende precisamente que el liderazgo que le corresponde en un momento crucial para España, en el que estamos en una situación institucional tan delicada por las pulsiones independentistas que hay en estos momentos y que al mismo tiempo atravesamos una situación sanitaria, económica y social como la que hemos atravesado, y que entiende que no es necesario hablar ni verse con el líder de la oposición, el otro gran partido que ha construido la España constitucional en gran medida junto con el Partido Socialista, más de, dejémoslo 8 veces, porque ya está claro que no son 10, pues yo creo que nos indica que no tenemos un presidente del gobierno que precisamente tenga esa capacidad de poder llegar a acuerdos con el gran partido de la oposición en estos momentos y que al mismo tiempo no quiere ejercer ese liderazgo. Luego también le digo que los resultados electorales, ser la cuarta fuerza en el ayuntamiento y la tercera fuerza en la comunidad, le deberían inducir a pensar si su estrategia política de verdad le va a conducir de derrota en derrota hasta la victoria final en esta ciudad. Y yo creo que no.
mejorar el crecimiento del empleo, mejorar la calidad, la estabilidad y facilitar que se pueda proceder a resolver una situación estructural que hay en España respecto de lo que son los datos del paro, tanto si va bien como si va mal, y que yo creo que además lastra fundamentalmente el mejor futuro de todos, porque no hay lugar a dudas que la mejor política social es una política de empleo. Pero es que nadie ha reivindicado eso. Nadie ha reivindicado precisamente eso tras la negociación. Por tanto, no parece razonable apoyar una reforma laboral que no se sustenta precisamente sobre esa finalidad, sino sobre la de tratar de salvar el interés de cada uno de los que han intervenido en la negociación. Andalucía llegaron a votar con la izquierda para que Juanma Moreno no tuviera presupuestos. En Madrid han decidido que, bueno, que en el ayuntamiento ellos no iban a aprobar los presupuestos y que iban a bloquear la situación. En Zaragoza han llegado a un acuerdo presupuestario y se han bajado a los dos días del acuerdo presupuestario. Por tanto, yo creo que es obvio que esto es una política y una estrategia que tiene Vox, pero que olvida cuál debería ser el principal objetivo de los que estamos en las instituciones, que es, al margen de nuestros intereses y al margen de lo que nos convenga, mirar a los ciudadanos. Y Vox se ha olvidado de mirar a los madrileños, Javier Ortega se ha olvidado de mirar a los madrileños y a lo que les viene mejor para el año 2022 en función de su estrategia.